es un sueño, viejo sueño. Un viejo sueño. Y hoy vemos, lo vemos en un día especial porque la gente está explotando de alegría, está la familia, están de todos los sectores sociales, la gente está contenta, cantando juntos, abrazados, así que la verdad que es una gran satisfacción. El que está en política y toma medidas como las que hemos tomado para lograr esto, como que esto es la prueba del 9, que estás haciendo las cosas razonablemente bien y te empuja, ¿no? Te da ánimo para seguir haciendo. Sin duda, que esto era un asentamiento, que pasa a ser un lugar de eventos natural y que sea un parque de uso público gratuito, está divino. Usted estuvo recorriendo, estuvo mirando de cerca, fácil de acceder la zona, ¿está conforme con todo lo que tiene que ver con la organización? La verdad que está muy bien. Yo hablé con la gente de tránsito está muy conforme con el control, con el sistema de control, con la capacidad del parque de recibir miles de vehículos sin riesgo. Después el control que se hace en Aparicio Saravia sobre la ruta está bárbaro, hay espacio para seguir circulando. Se llenó todo esto y hubo que salir a habilitar allá para el lado de la barra, para el lado de la punta de la barra del arroyo, más espacio, y la gente venía así en bandadas caminando. Está bueno, la verdad que... ¿Qué le dice la gente? La gente viene contando y vienen con la mochila, con las cervecitas, vienen con la silla. La gente está contenta. Estábamos observando que también hay trabajadores, hay una parte de comida, de bebidas, que también se le ha dado un lugar. Le dimos a todos aquellos que venden chorizo, pancho, pop, churro, helado, se instalaron ahí en forma organizada y están haciendo jornada. ¿Está contento? Sí. Cuando vos ves todo lo que impacta un evento, porque hay gente que de pronto no se da cuenta, todo lo que genera de movida y de movimiento y de trabajo... Y de distribución del trabajo, un evento es brutal, ¿no? Y cuando uno anda en esto, lo empieza a ver y se da cuenta, ¿no? En ese momento, cuando pensaba lo del Realojo del Placer, ¿se imaginaba esto ya? Ya estaba pensado hacer esto. Este proyecto tiene 20 años. En mi primer gobierno, en el año 2002, 2001, con tremenda crisis, empezamos, cuando hubo una inundación, sacamos como 40 familias del Placer en aquel momento y empezamos a ver qué hacer con el destino de esta zona y ahí lo bautizamos la zona joven y empezamos a trabajar por ella. Después no pudimos seguir, pero estos años pasados, este era el sueño, ¿no? Y bueno, el parque no está inaugurado, recién estamos haciendo las primeras pruebas. Cuando quede terminado vamos a hacer la inauguración que merece. Gracias.